La dictadura sandinista ha convertido en refugio de delincuentes a Nicaragua, otorgando asilo político y hasta la nacionalidad nicaragüense a expresidentes corruptos y exfuncionarios acusados de corrupción en El Salvador, Honduras y ahora en Panamá. Este miércoles, 7 de febrero, medios de comunicación dieron a conocer que el régimen de Daniel Ortega decidió otorgar asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, un político que buscaba la reelección presidencial en mayo próximo y que fue condenado a 10 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. La noticia fue confirmada por medio de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, que dirige el canciller sandinista Denis Moncada, donde asegura que Martinelli solicitó asilo alegando ser perseguido por razones políticas y argumentando un riesgo inminente para su vida. La tiranía sandinista no solo otorgó el asilo político al delincuente panameño, sino que también le solicitó al gobierno de Panamá, liderado por Laurentino Cortizo, autorizar el traslado de Ricardo Martinelli a territorio nicaragüense. El expresidente panameño inició la semana anterior su campaña para las elecciones presidenciales del próximo 5 de mayo, un día después de que la Corte Suprema de Panamá rechazara su último recurso para anular la condena de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales. A pesar de la sentencia, Martinelli, de 71 años, declaró en un masivo mitin en la Plaza Santa Ana de la capital panameña que no está derrotado y prometió luchar hasta su último aliento, insistiendo en su inocencia. El fallo de la Corte Suprema le impediría postularse en las elecciones de mayo, pero el Tribunal Electoral tiene la última palabra. Este no es el único político que huye de la justicia y se refugia bajo el ala de la dictadura sandinista en Nicaragua. Otros que se encuentran refugiados son los expresidentes salvadoreños, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, ambos acusados de robarse más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado salvadoreño, y a quienes Daniel Ortega les otorgó hasta la nacionalidad nicaragüense junto a toda su familia para evitar una posible extradición en el futuro. En Nicaragua, también se encuentran refugiados varios exfuncionarios del gobierno del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Lo irónico del caso es que mientras el régimen le otorga la nacionalidad nicaragüense a delincuentes internacionales, despoja de la misma a ciudadanos nicaragüenses que piden democracia para el país. Daniel Ortega ha convertido a Nicaragua en el nido de corruptos y prófugos de la justicia más escandaloso de todo el mundo. Tiene 3 presidentes ahora. 2 salvadoreños. Sánchez Serén y Mauricio Funes, prófugos de la justicia por haberse robado 300, 400 millones de dólares. Ahora, el día de hoy, Martinelli, Ricardo Martinelli de Panamá, que fue condenado, hallado culpable y condenado a 10 años y 8 meses de cárcel en Panamá, y que se le ratificó su condena el 3 de febrero, más una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales. Ese otro, Casimirri, que está en Nicaragua y que mató al primer ministro italiano desde la década de los 70. O sea, estamos hablando de que Daniel Ortega se ha rodeado de sus socios millonarios, criminales, asesinos, asaltadores, políticos corruptos. Y lo que no sabemos de narcotraficantes o de traficantes de órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, en este programa venimos diciendo que Sumemos por Nicaragua, esta plataforma opositora antisandinista y antisocialista, debemos de poner sobre la mesa el tema de la no extradición que está vigente por la constitución hecha por Daniel Ortega y sus criminales sandinistas en los años 80. Vea, hay que ir con todo cuando caiga Daniel Ortega, de Rosario Murillo y el Frente Sandinista. Hay que reformar para mientras y salir para mientras del problema. Hay que reformar la constitución y luego convocar a una constituyente para hacer una nueva constitución ajustada a la realidad de Nicaragua. ¿Por qué cree que se van para Nicaragua estos delincuentes, ladrones y corruptos y asesinos? Porque Daniel Ortega, de manera ilegal, le da la nacionalidad nicaragüense. Y ya siendo nacionales nicaragüenses, está prohibida la extradición de nicaragüenses en la constitución de Nicaragua. Entonces dice, bueno,
es un lugar feo. Hay que estar viendo a esa bruja y a Daniel Ortega, que también son feos. Pero mi dinerito me lo llevo y ahí voy a estar. No me van a pedir de Panamá, no me van a pedir de El Salvador, no me van a pedir de Estados Unidos, no me van a pedir de Italia, porque Daniel Ortega me protege. Y mire, llegó la violeta con Toño Lacayo. Creo que en ese tiempo todavía estaba aquel Gorriarán Merlo. No sé si se había ido, el que asesinó a Somoza en Nicaragua. Ahí estaba Casimiri. Ni la violeta deportó a Casimiri, ni le quitó la nacionalidad, ni Arnoldo, ni Bolaños. El próximo presidente que llegue a Nicaragua debe ir con los pantalones bien puestos y las faldas bien puestas. Si no, al carajo, hay que mandarlo al carajo. Necesitamos sanear Nicaragua de criminales, corruptos, ladrones, asesinos, violadores, que está lleno gracias al FSLN. Todo sandinista debe ser expulsado, perseguido, enjuiciado por crímenes de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Si queremos realmente una nueva Nicaragua, un cambio, porque para eso murieron los muchachos de abril, los estudiantes, no para lo mismo. Ahora, que el MRS, que UNAMOS, que el Monteverde y la mesa de concertación quiere ir a diálogo, negociaciones y un aterrizaje suave con Daniel Ortega, esos son ellos. Pero el pueblo de Nicaragua, estoy seguro que piensa igual que yo. Nada con los sandirratas, nada con los piricuacos. Vamos a sanear Nicaragua.